Jiménez, bienvenidos a Zona 5. Gracias por estar con nosotros como cada sábado en la noche en esta cita semanal y permitirnos llegar hasta todos los hogares de la República Dominicana y del mundo a través de Telemicro y Telemicro Internacional. En esta ocasión, desde Zona 5, sumándonos al dolor de la familia Gómez Mateo, la familia Gómez Díaz y en general a la gran familia del grupo Telemicro por la terrible pérdida de Andrés Abraham Gómez Mateo, apenas 21 años, hijo de Ramón Andrés Gómez, nieto del señor Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del grupo Telemicro, quien falleció trágicamente en la madrugada de este martes en un accidente de tránsito. Desde aquí, toda nuestra solidaridad y uniéndonos al dolor de esta familia. Andrés era un joven con un futuro brillante, creció en los pasillos de esta empresa, estando en contacto de forma continua con todo el personal técnico, con el personal de producción, lo cual le hizo dueño de un gran cariño en esta empresa, al igual que a su padre. Desde aquí, todo nuestro dolor, todo nuestro pésame y nuestra solidaridad para la familia Gómez Mateo y para también la familia Gómez Díaz por esta irreparable pérdida. Gracias por acompañarnos. Esto es Zona 5. Hoy en Zona 5. La Orquesta Filarmónica Ciudad Santa María, una iniciativa que potencializa el talento juvenil. Lo importante es hacerlos buenos consumidores de buena música y hacer buena música también. Ponen en funcionamiento un centro de acogida infantil que brinda oportunidades a niños de San Cristóbal. Se trata más de los niños. La educación es algo muy importante para nosotros. Vean en qué consisten los llamativos letreros colocados en las entradas de la ciudad. La idea es que estos puntos le den la bienvenida a todo el que accesa a la ciudad. Y todo sobre el escándalo del supuesto acoso laboral que involucra al actual presidente de la Cámara de Cuentas. De ser así, el Senado tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad del Senado es iniciar un proceso que se denomina juicio político. Nuestra primera historia de hoy, vamos a conocer el trabajo que realiza una escuela de música en la ciudad de Santiago. Se llama Escuela Orquesta Filarmónica Ciudad Santa María. Allí más de 200 niños y jovencitos reciben instrucción musical como parte de la labor social que realiza esta institución en esa ciudad. Fiordalisa Blanco estuvo con ellos y nos cuenta. Magistralmente, en cada una de sus presentaciones, deleitan al público. Con sutileza, en el toque de cada instrumento, impregnan su magia y derroche de talento. Ellos son la Orquesta Filarmónica Ciudad Santa María. Especial agrupación se formó en noviembre de 2020 como proyecto piloto, así lo explica Oliver Carvajal, director del programa Coral Orquestal. La iniciativa viene por la directiva de la Fundación Ciudad Santa María, la cual tiene ya 16 años estableciendo proyectos sociales en esta zona, a través de mi persona, un proyecto de sistemas de orquesta, replicando el sistema de orquestas venezolano, el cual también soy representante. Destaca que para la puesta en marcha contaron con el respaldo de entidades que trabajan a favor del bienestar social. Teníamos, como quien dice, la institución para nosotros dar pie a ese proyecto y, bueno, la parte de la empresa privada que nos ayudó con las donaciones de instrumentos, pues canalizado por la Synergy Corp, que es quien nos patrocina a través de la Fundación Ciudad Santa María. Se inició con los alumnos de Ciudad Santa María, que esto hasta el momento tiene una matrícula de 1.700 niños. Este experimentado de la música clásica expone que a través de esta iniciativa buscan impactar en la vida de estos estudiantes a fin de que la formación contribuya para su futuro. Crear el impacto, ¿verdad? La formación en valores a través de la música, por supuesto un proyecto 100%
de carácter social, de impacto social en nuestros jóvenes, en nuestros niños, pues nuestra parte más vulnerable, que son los niños en la sociedad. Son muchos los aportes, pero para mí el arte, la música, es una disciplina. Entonces la disciplina los forma, no solo para aprender el instrumento, sino que también los prepara para el futuro, para las competencias de ir a las calles, a un trabajo. Belmari Beliar es maestra desde el inicio del proyecto. Se siente feliz y agradecida por ser parte de la Orquesta Filarmónica Ciudad Santa María. Llena de orgullo porque siempre he soñado que mi talento y mis capacidades quiero ofrecerlo a los niños y jóvenes de mi país, y ya ver esto haciéndose realidad en una zona sobre todo vulnerable es muy satisfactorio para mí. Beliar, quien se ha formado y dedicado a la música, dice de los aportes y la manera significativa que les cambia la vida a estos niños y jóvenes. Es evidenciado que los chicos que van a clase de música pues tienen mayor concentración, mayor rendimiento en otras áreas de su vida. También emocionalmente son impactados porque la música ya lo distrae de tal vez estar pensando en cosas vanas. Ya este regalo que ellos tienen de obtener una clase gratuita, un instrumento gratuito, no es simplemente aprender a tocar un instrumento. Ya de esto, como yo le digo a ellos, ellos pueden en un futuro vivir. El director del programa Coral Orquestal explica la enseñanza que reciben estos integrantes, los que antes de la pandemia no sabían tocar un instrumento musical. Toda la instrumentación de orquesta clásica, música académica, ¿qué pasa? Nosotros a través de la música académica podemos lograr la buena formación de los jóvenes, independientemente que después interpretemos ritmos caribeños, ritmos propios dominicanos, internacionales. Ya los muchachos están en capacidad de asumir esa como quien dice, esas interpretaciones. Pero, por supuesto, como todo tiene un ABC de aprendizaje, y es la música académica. Jennifer Tejada Genao es una dedicada estudiante, amante de la música clásica, expone qué anhelaba aprender. Mis expectativas eran poder tocar con fluidez, que es algo que poco a poco se puede ir mejorando, que yo puedo ir mejorando, y todos aquí. Poder tocar piezas que uno las escucha y son hermosas, hermosísimas, pero tienen su grado de complejidad. Y poco a poco podemos ir mejorándolas, o sea, ir tocándolas. Estos 60 jóvenes de diferentes edades conforman la Orquesta Filarmónica Ciudad Santa María y diariamente acuden a mostrar sus talentos. Aquí hemos visto muchos chicos que en un mes ya se han montado para hacer una presentación, un concierto, y ha sido de verdad una experiencia increíble para mí, porque sí, sí se puede y sí hay mucho talento y mucha capacidad. Henry Torres hace un año que se integró al grupo, toca el clarinete. Asegura que motivado por este proyecto, desea estudiar música como profesión. Me gusta principalmente porque tengo algo interesante que hacer realmente. Cada día vengo y practico y me motiva mucho pensar. Si estoy aburrido, me pongo a escuchar música y me imagino a mí como tratando de interpretar eso, y me apasiona mucho. Entonces cada vez que vengo aquí me gusta hacer lo que hago. Que valoren y que sigan dando lo mejor de ellos como lo han hecho hasta ahora. Ciudad Santa María, como proyecto educativo piloto, está conformado por tres ejes: Iglesia Católica, empresa privada y Estado. La Orquesta Filarmónica, en el diseño de su estructura, acoge a niños y jóvenes. Se planteó que hasta los 18 años, ya que ellos tienen el primer tope académico acá en la Escuela de Arte, que está, como quien dice, iniciando este año también sus operaciones, dando especialidad en música a nivel de técnico. Está siempre abierto para todos, en este caso siempre para personas de escasos recursos, porque ya que esto es completamente gratuito, se les provee el instrumento, se les proveen los espacios, se les proveen los facilitadores, que ya es decir bastante, ya todos sabemos lo que cuesta una clase de música privada o un instrumento. Este proyecto educativo que se desarrolla en la otra banda, Santiago de los Caballeros, tiene requisitos para ingresar.
El primer requisito es adaptarse al horario, primer requisito. Segundo, tener las ganas de hacer lo que le guste. Y el tercer requisito, se hace una especie de prueba psicomotora. Porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que conocer a los niños. Yo no puedo decirle, ya tú sabes tocar. No, yo no voy porque es que yo no sé tocar. No, tú vienes a aprender. Pero sí tenemos que conocerlo emocionalmente, físicamente, cognitivamente. Oliver Carvajal destaca que con cada sinfonía desean convertir en realidad el sueño de estos músicos. Están en propuestas, planes de becas. Becas, las personas, por lo menos los músicos que se vayan a destacar como músicos, hay un plan de becas, bien sea para estudiar en el país o fuera del país. Pero sí está en proyecto a través de inversionistas, el Ministerio de Educación y otras personas, hacer unas réplicas en otros centros. Si te gusta algo, si te dan la oportunidad de hacerlo, hazlo. Si te dan la oportunidad de estudiar música, hazlo. En sus 2 años de formada, la Orquesta Filarmónica Ciudad Santa María ha demostrado la importancia de este tipo de iniciativa musical, donde buscan potencializar el talento, y así lo demuestran estos músicos en cada puesta en escena. Ojalá que se continúe emulando para así otros grupos se adentren a la magia de las notas y los acordes de la música clásica. Éxitos para esta iniciativa. Ojalá puedan incorporarse más niños y más jóvenes, no solamente en esta escuela, al estudio de la música. La cultura siempre ha sido y seguirá siendo una tremenda herramienta de educación y de formación de mejores ciudadanos. Y ojalá este tipo de centros reciban más apoyo de las autoridades para continuar con esta importante labor. De esta forma, señores, vamos a una primera pausa. Cuando regresemos en Zona 5... ponen en funcionamiento un centro de acogida infantil que brinda oportunidades a niños de San Cristóbal. ¿Y en qué consisten los llamativos letreros colocados en las entradas de la ciudad de Santo Domingo? Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. La Fundación Las Caobas recientemente abrió un centro de acogida de niños en Nigua, en San Cristóbal. Allí buscan recibir a pequeños que por distintos motivos no han podido ser acogidos en el sistema educativo público y que necesitan apoyo en la formación inicial. Nuestra compañera Gloria Enis Severino estuvo con ellos y nos cuenta más. Ver las necesidades que atravesaban los niños de Loma de Corea en Nigua y los kilómetros que día tras día tenían que traspasar para poder recibir docencia porque no contaban con un plantel escolar cercano, la señora Esperanza Osuna, junto a su equipo de la Fundación Caobas, lograron cumplirle el sueño a cientos de niños tras construirle una escuela básica que lleva por nombre Luz de la Esperanza.
me motivó una vez que llegué aquí en el 2017, en donde yo vine a traer unas 500 mochilas y uno de los lugares que fueron beneficiados fue Loma de Corea. Esperanza cuenta el principal motivo que tuvo para construir esta obra. Al yo observar y las personas que andaban conmigo observaron en el lugar que los niños estaban tomando clases, y la señora Zaida, la señora encargada de los vecinos, ella tomarme mi hombro y decirme que no la abandonara, eso me motivó a mí a regresar a hacer la obra que nosotros hemos concluido. Emilia Peña, representante de la Junta de Vecinos de esta localidad, expresa que Dios ha enviado a través de Doña Esperanza un ángel a su comunidad. El Señor mandó esa luz a través de la señora Esperanza, fue como en el 2017. Pasaba el 2018, pasaba el 2019, siempre llegaban y a veces nos traían, le traían juguetes a los niños, le traían calzado, le traían ropa. Eso nos hacía feliz. No obstante, da a conocer que para Esperanza no fue fácil el proceso para llevar a cabo esta obra, pero que ella siempre estuvo ahí para motivarla en los momentos más difíciles. A veces sentía a la señora de la fundación, nuestra hermana Esperanza, así le digo, mi hermana Esperanza, señora Esperanza Osuna, y la sentía a veces un poco abatida, y a veces me decía, voy a soltar la toalla, estoy a punto de soltar la toalla, ya no puedo más. Yo le decía, hermanita, no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor. Según los comunitarios, manos solidarias nunca faltaron para llevar a cabo esta misión que se propuso a la Fundación Caobas. Y una de esas manos que extendieron su gran ayuda fueron las del señor Cirilo Peña, quien realizó el aporte principal sin tan solo dudarlo un segundo. Yo doné el terreno porque vi que la comunidad lo necesitaba. Había necesidad porque había que hacer la escuelita y no había espacio en ningún lugar, o nadie quería donarlo. Para mí fue totalmente una satisfacción el escuchar que él estaba libre de desprenderse de algo tan importante que me imagino que significaría para él. En él donar su terreno fue para mí algo muy impactante, muy, muy sorprendida me quedó. El regidor Jorge Gross valora la loable labor de la Fundación Caobas, cuyo objetivo principal es fortalecer la enseñanza. Estas son labores sociales y ellos tuvieron la misma visión que tenemos todos, que sabemos que lo seguro para uno poder escalar se llama la educación. Y la mejor herramienta, la mejor materia prima que cualquier fundación puede hacer es la educación. Agrega que esta fundación durante 8 años ha realizado una gran labor que quedará marcada en los corazones de todos los comunitarios de Loma de Corea. Yo lo que estoy seguro es que la Fundación Caoba quiso sembrar en el mejor terreno, en el terreno más fértil, que es la educación, porque es lo que queda. A veces le regalamos a una persona, le damos quizá algo que quizá va a ser momentáneo. Ahora, cuando tú inviertes en educación, son cosas que se van a quedar para toda la vida. Emilia Peña realiza un llamado al Ministerio de Educación para que vayan en auxilio de la comunidad y amplíen esta obra que con tanto esfuerzo les ha dejado Esperanza Osuna y la Fundación Caobas. Quiero hacerle un llamado a las autoridades, que ya aquí en esta escuela, ya que Fundación Caobas, el Grupo WOW, nos hizo estado aula, quiero que ellos se encarguen de la parte que resta. Del mismo modo, expresa que la mejor opción sería que amplíen este recinto educativo para mayor tranquilidad de quienes allí habitan. Muchos padres a veces no quieren ni mandarlo a la escuela que nos queda un poco retirada, con miedo que cuando hay esos comentarios de los tráficos de niños y todo eso, ellos tienen miedo de mandarlo. Que nos hagan las otra aula que necesitamos. Aquí hay una buena estructura para seguir haciendo más aulas. Al lado también podemos tener otra aula para que nuestros niños, todos los niños de esta comunidad,
puedan estudiar aquí. En la escuela básica Luz de la Esperanza, nombre que lleva en honor a su benefactora, se entregaron varios equipos tecnológicos, incluyendo tabletas y computadoras por parte de la Fundación Caobas, para que los niños, a través de estos, tengan la oportunidad de realizar sus tareas. La educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos, y además les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos. Una importante iniciativa, sobre todo en el contexto de las problemáticas que está teniendo el sector público en materia educativa, donde niños incluso están teniendo que ser incorporados al sistema privado precisamente por la carencia de aulas y de lugares suficientes en nuestras escuelas. Ojalá que este tipo de iniciativas siga multiplicándose. De esta forma, señores, vamos a pausar nuevamente cuando regresemos en Zona 5. ¿En qué consisten los llamativos letreros colocados en las entradas de la ciudad de Santo Domingo? Y un hombre que arriesgó su vida para salvar a los integrantes de una familia antes de ser arrastrados por un río. Ya volvemos. Aquí estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. El Ayuntamiento del Distrito Nacional, en coordinación con el Gobierno Central, ha puesto en marcha un proyecto para remozar las entradas de la ciudad de Santo Domingo y de esa forma no solamente mejorar la visual, sino también crear un mejor ambiente para los capitalinos, dominicanos y hasta turistas que ingresan a la ciudad de Santo Domingo por las distintas vías. Abraham Marmolejos nos cuenta más sobre este proyecto. Como una manera de identificar los territorios y dar la bienvenida con una agradable vista a los visitantes, existe la tendencia en varios pueblos y ciudades del mundo de construir atractivas obras alusivas a la identidad o cultura que representa a sus habitantes. El Ayuntamiento del Distrito Nacional también se suma a esta iniciativa a través del proyecto Las Entradas de la Ciudad, que busca reforzar la identidad de la capital. Bueno, la ciudad de mayor importancia por ser la capital y no tenía las bienvenidas ni las áreas delimitadas como tal. Es algo que era necesario y la alcaldesa, con el apoyo de la presidencia, el presidente Luis Abinader, que nos destinó los fondos. Con una inversión de alrededor de 40 millones de pesos, el proyecto es ejecutado por el Departamento de Infraestructura Urbana del Ayuntamiento del Distrito Nacional, dirigido por el ingeniero Johan Santiago. Su finalidad es identificar la ciudad en cada una de sus entradas y generar en los ciudadanos un sentido de pertenencia, según explica el arquitecto Luis Alejandro Pérez, director de Gestión Ambiental del Cabildo. El concepto inicial del proyecto
es en el que los municipios están representados en una especie de una serie de tubos de hierro galvanizado en el que el Santo Domingo los abraza con la intención muy clara que siempre ha expresado nuestra alcaldesa, en el que los capitaleños te recibimos, te abrazamos, somos hospitalarios. Con un estilo moderno y tridimensional, adornarán las áreas de ingreso a la ciudad bajo el concepto de Santo Domingo te abraza, que busca proyectar la idea de una ciudad de gente pacífica y afable. La idea de seleccionar los colores en tonos grises y azules es buscando una paleta de colores bastante homogénea, en el que pudiera ser sobria, no generara ningún tipo de diferencia en torno a colores o publicidades exteriores o de mercadeo, sino que pudiéramos generar una identidad única, tranquila, que se vea fina, delicada. Aseguran que estas estructuras se construyen con materiales sumamente resistentes a los efectos que pudieran ocasionar los cambios climáticos para garantizar la durabilidad, y en un formato antivandálico, ensambladas con piezas de gran tamaño para evitar el hurto. Estas estructuras están construidas con unos elementos esbeltos, unos tubos de 3 pulgadas en acero galvanizado y láminas de alucobón que sirven para la parte estética, o conocido como el ACM. Estarán distribuidos en puntos estratégicos donde logren tener mayor visibilidad en los límites de la ciudad. Por el norte, en la avenida Máximo Gómez y en la Jacobo Masluta. Al oeste, en la autopista Duarte, Independencia y autopista 30 de Mayo con Luperón. Y al este, en los puentes Matías Ramón Mella, Francisco del Rosario Sánchez y Juan Bosch. Actualmente tenemos ya una estructura prácticamente finalizada, que es la que está en el Parque Rosa Duarte, que es una de las estructuras más grandes. Tenemos planes de que en los próximos 6 meses poder seguir inaugurando otras entradas hasta culminar todas. Este es el primero de los letreros que darán la bienvenida al Distrito Nacional, levantado a la entrada del puente Juan Bosch desde Santo Domingo Este. Se espera que para el primer trimestre del año 2023 estén realizadas las demás estructuras en las distintas zonas limítrofes de la ciudad. Se proyecta realizar 8 letreros en total para igual cantidad de locaciones, de los cuales hay 3 modelos distintos, pero bajo el mismo concepto. El proyecto también contempla la intervención de las áreas circundantes, con la creación de paisajismos e iluminación. La idea es que estos puntos den la bienvenida a todo el que accesa a la ciudad y que se puedan convertir también en lugares para fotos, compartir, que sea algo que represente un orgullo de la ciudad. Ciudadanos consultados en el Distrito Nacional reaccionan de manera positiva ante esta iniciativa, aunque algunos entienden que hay otras prioridades. Sí, me parece bien porque ilustra a la población. Hay muchas cosas que deberían de ser prioritarias que poner letrero. A diferencia de los demás letreros de entradas de otras demarcaciones que acostumbran a ser muy coloridos, estos lucen una apariencia mucho más austera. Esto con la intención de ser auténticos, como lo explica Luis Alejandro Pérez, idealista del diseño. Buscando más el sentimiento del capitaleño, más que su figura o su imagen visual propiamente. Entonces, también buscábamos la idea de que pudiéramos identificarnos con un elemento no similar a todos o a todas las ciudades del mundo. Gran parte del logro de la gestión ha sido la recuperación de los espacios públicos, y con esto añadimos más lugares y espacios para el disfrute de la ciudad. El proyecto Las Entradas de la Ciudad forma parte de una estrategia compuesta por una serie de acciones que busca embellecer las áreas públicas de la ciudad capital y generar ambientes más agradables. También forman parte de la estrategia el remozamiento de las áreas comerciales de Villa Francisca, el Malecón de Santo Domingo, parques, entre otros lugares de interés. Sin dudas, un impulso para el rescate y adecuación de los espacios públicos que llenaría de orgullo a los habitantes de la ciudad de Santo Domingo.
Enhorabuena, valiosa iniciativa, al igual que todas las que tiendan a embellecer nuestra ciudad. De esta forma, señores, pausamos nuevamente al regreso en Zona 5. Un hombre que arriesgó su vida para salvar a los integrantes de una familia antes de ser arrastrados por un río. Y un nuevo escándalo de supuesto acoso laboral que involucra al actual presidente de la Cámara de Cuentas. En breve regresamos con Zona 5. Estamos de vuelta, gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestra zona internacional. Fernando Sánchez es un ciudadano mexicano que se ha convertido en un héroe en ese país por su intervención en un momento de emergencia para una familia mexicana que había quedado capturada dentro de un vehículo en medio de una crecida del río. La intervención de este valiente hombre evitó que esta familia fuera arrastrada por el río y afortunadamente no hubo ninguna pérdida humana. Lo vemos a continuación en nuestra zona internacional. La peor tormenta en 4 décadas azotaba las calles de Guadalajara cuando Fernando Ciordia vio unos brazos desesperados pidiendo ayuda. De inmediato bajó del autobús que conducía, sin importarle ser arrastrados por las aguas. Me voy, me acerco a ver en qué se puede ayudar. Ya donde ahí la señora me comenta que hay una niña ahí en el interior. Se trataba del llamado de auxilio de Ernestina, una madre que viajaba sentada en la parte de atrás del vehículo. El mismo había quedado atrapado por las fuertes lluvias. Y entonces mi esposo ya no podía moverse y nos quedamos a la mitad de la calle y empezó a subir el agua, a subir el agua. Con el agua casi literalmente hasta el cuello, esta mujer gritaba desesperada de que alguien la salvara. Y a mí me ganaron los nervios y entonces bajé el vidrio y el señor, yo pues moví las manos así para que me ayudara y él luego vino a ayudarme para sacarme y me dijo, no te pongas de nervios, ahorita te vamos a sacar. Como la fuerza del agua hace imposible abrir las puertas, el rescate debía hacerse por las ventanas. Primero sacamos a la niña y luego después me sacó a mí y luego sacaron a mi esposo. Los bajo de ahí y fuimos caminando hacia abajo, para no ir en contra de la corriente. Ya cuando estuvimos en un lugar más seguro, ahora sí ya se vinieron por el ras de la banqueta. Los hechos ocurrieron hace pocos días en esta calle del oriente de Guadalajara. El autobús que conducía Fernando pertenece al transporte público de la ciudad. Este también había quedado atrapado por casualidad, justo al frente del vehículo de Ernestina. Desde antes de salir yo les comenté a ellos que no íbamos a caminar recio, que íbamos a caminar despacito, como si no pudiéramos caminar para evitar que se nos cayera y echara a perder todo. Para Arturo García, coordinador de los bomberos de Guadalajara, aunque fue muy heroico lo que hizo Fernando, puso en riesgo su propia vida. Por ejemplo, corrientes rápidas, bocas de tormenta que no tengan alguna de sus tapas, cables energizados, en fin, una serie de situaciones que se pueden presentar. García recomienda esperar la llegada de los bomberos. En cambio, Fernando dice que solo actuó por instinto y que no se había percatado que lo habían grabado, hasta que su esposa se lo comunicó. Me dice, sí, ya te vi. Ah, ¿cómo que ya me viste? Sí, ya te vi lo que estás haciendo. Dice, ¿qué? Pues qué arriesgado, o sea, preocupada porque haya pasado algo. Pero pues no pasó nada, fue lo bueno. Para Ernestina, sí pasó algo muy grande ese día. Nada menos que un ángel llamado Fernando se cruzó en su camino. No sé cómo agradecerle al Señor lo que hizo porque yo ya sentía que yo me iba a quedar ahí.
Fernando fue reconocido por la comunidad y por la empresa de transporte para la que trabaja. Tenemos que tener todos empatía hacia otra persona, porque el día que no haya empatía, que no sientas el sufrimiento ajeno, ese día habremos fracasado como personas. Y así nos vamos a una última pausa. Al regreso tenemos nuestra zona especial. Todo sobre el escándalo del supuesto acoso laboral que involucra al actual presidente de la Cámara de Cuentas. Ya regresamos con Zona 5. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Esto es Zona 5. Vamos a pasar con nuestra zona especial. Vamos a ver hoy lo que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a propósito de las tensiones y del escándalo que acude y que se azota actualmente a esa institución, debido en parte a los problemas de gestión, a una división profunda en el pleno de ese órgano, pero más recientemente por una grave denuncia que han realizado dos empleadas de ese órgano, en el cual acusan de acoso laboral al presidente de esa institución. Se trata de una situación que incluso ya ha llegado al Congreso Nacional, que ha invitado a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas a ir a rendir una serie de explicaciones sobre esta y otras denuncias que han surgido y que traen preocupación respecto al que debe ser el principal órgano de control de la República Dominicana. Vamos a ver los detalles de la historia con Olinda Payano. Buenas tardes, honorables diputados. Gran revuelo ha causado la denuncia de dos jóvenes abogadas a través de una carta dirigida a la magistrada Tomasina Tolentino, en la que presuntamente acusan al presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, de acoso laboral. El documento que circula en los medios de comunicación y redes sociales, firmado por las empleadas de la Dirección Jurídica de la entidad, Bella García Paulino y Virginia Correa Jiménez, fue firmado supuestamente por el abogado de una de ellas. La fecha de la misiva es del 13 de diciembre de 2021. Varios senadores se han pronunciado pidiendo que se investigue la acusación. Debe el presidente del Senado, que estuvo en la reunión y que ya fue admitido por el presidente de la Cámara de Diputados, ya admitió que sí, que estuvo en la reunión, informarnos cuál fue el objetivo de la visita. Porque hace tiempo que hay rumores de que en la Cámara de Cuentas o cuentos están pasando cosas que chocan con la buena práctica, que chocan con las leyes, que chocan con el buen desenvolvimiento administrativo que debe tener esa institución. Entonces, si eso es verdad, debe haber un informe a la Nación y debe haber un informe al Pleno. Lo que entendemos es que si hay una denuncia escrita por parte de tres miembros de la Cámara de Cuentas, debe ser aireada y discutida en la plenaria. Expresa la carta que el titular trata de hacer invitaciones fuera de lugar, vía telefónica y presencial, haciendo comentarios inapropiados. Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, califica como graves estas denuncias. Es un tema muy grave, sobre todo en un organismo suprapoder como es la Cámara de Cuentas, que se esté hablando de eso. Claro, eso hay que probarlo.
no es solamente que se haya producido una denuncia. Nosotros no tenemos por qué ni afirmarlo ni dudarlo, pero si se produjo algún hecho de esa naturaleza es sumamente grave. Se recuerda que varios supuestos casos de acoso sexual y laboral han ocurrido en el gobierno, como los del suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, el exdirector regional de la Dirección General de Aduanas en Santiago, Antonio Gómez, y el exdirector del Instituto Tecnológico Superior Comunitario, José Altagracia Sánchez. El acoso laboral va directamente a lo que es el desempeño de esa persona, donde yo bajo su autoestima, donde no valoro su rendimiento. El acoso sexual va directamente a lo sexual, invitaciones sexuales, toques sexuales y donde ponga en riesgo mi puesto. Los especialistas señalan que el acoso laboral se trata de un hostigamiento que en ocasiones va escalando. Puede suceder por varias razones. El acoso laboral, como se dice, un mobbing, no es más que el hostigamiento a una o a varias personas dentro del plano laboral. Esto inicia obviamente con personas más vulnerables, personas que tengan necesidades económicas, personas que tengan que mantener su familia. El acoso laboral puede ser por un tema ya sentimental, que ya esté ligado un poco al acoso sexual, que se pueda realizar a través del sistema, por ejemplo, laboral de trabajo, pero también se da ya sea por algún tipo de discriminación, que eso lo podemos ver mucho con relación a ascendencia social, una persona que ocupó algún tipo de posición, pero la otra persona entiende que no está todavía a su altura. El experto en derecho laboral, Juan Rosario, explica que este tipo de acoso ocurre en la República Dominicana cuando el victimario posee una posición jerárquica sobre la víctima. En materia laboral, nosotros tenemos la ley 1692, que es nuestro código de trabajo, que establece inclusive ya con bastante jurisprudencia a través de nuestra tercera sala laboral de la Suprema Corte de Justicia y así también ya a través de nuestro Tribunal Constitucional, que se ha dictaminado ya varias jurisprudencias con relación al tema del acoso. El acoso se da en materia laboral ya en sí, por la imposición jerárquica que posee un empleador. Entienden que es un tema del que se habla poco debido a que en ocasiones las personas acosadas sienten temor y no lo denuncian. La ley 1692 del Código del Trabajo y normas complementarias establece que existen distintos medios probatorios del acoso. Realmente dice claramente de que se prueba por todos los medios. O sea, yo tengo una libertad probatoria. ¿Y qué me permite eso? Bueno, que yo no tengo que tener una certificación de un correo electrónico que avale que ese correo es real. No, se presume. Ya si la otra parte no lo quiere reconocer, se procede a ti al DICAT, es mucho más rápido. El área laboral es mucho más rápido que el área penal. Nuestras audiencias son rápidas y sin dilatación, en este caso de proceso, algo que a nosotros nos favorece bastante. Yo estoy seguro que eso se produce en muchos sectores de la vida nacional. Y muchas veces la gente no lo denuncia porque no tiene la seguridad de que va a prosperar una demanda de ese nivel en la justicia de la República Dominicana, por las propias características de la mentalidad que tiene la sociedad dominicana. Afirma la psicóloga Virginia Pérez que además de afectar la salud mental, este tipo de hostigamiento causa tensión en todo el ambiente laboral. Significativamente afecta nuestras emociones, lacera nuestra autoestima, vivimos en unos niveles de ansiedad, de angustia, de tristeza y podemos caer hasta en una depresión porque sentimos miedo, esa persona nos produce miedo, esa persona pone en juego nuestro trabajo. La intimación laboral puede suceder en instituciones públicas, así como empresas privadas. Pero es más recurrente en empresas públicas porque muchas veces esas posiciones de liderazgo, esa persona no tiene un buen equilibrio emocional, viene con sus carencias o no tiene esa fortaleza para poder dirigir a un grupo de personas o va a proyectar sus carencias emocionales, o sea que no está listo para ese tipo de puesto. Pese al temor que puede tener la víctima, la recomendación principal es presentar la acusación de manera formal para que el delito no quede impune.
Lo apropiado es aquellas personas que se sientan acosados, no importa en el nivel que se encuentren, es que puedan denunciarlo, que se llenen de valor, pero primero que busquen una red de apoyo para sentirse protegidos, porque a veces uno se siente solo en ese momento, no se siente escuchado, no se siente entendido y hasta entra dentro de una normativa a nivel social o sociocultural de un país. En Latinoamérica eso se ve mucho más frecuente de lo que las personas se imaginan. Las personas que se vean objeto de alguna vulneración de derecho, pues tiene la fiscalía para a su disposición, o sea que cualquier persona que entienda que ha recibido algún tipo de atropello penal, ya sea su dignidad, ya sea una discriminación, ya sea cualquier situación que entienda que le trae algún tipo de conflicto, que viole la ley y nuestro ordenamiento jurídico penal, tiene la vía de interponer cualquier tipo de denuncia ante la fiscalía. Mientras que a la acusación que afecta a la Cámara de Cuentas, señalan que la vía correcta es iniciar una pesquisa que establezca de manera clara lo que está ocurriendo en el organismo. Sí, yo creo mucho en la presunción de inocencia y creo que de manera administrativa, yo la declaración que pude ver del presidente del Senado y en este caso del presidente, en el caso del presidente del Senado y del comité que integra ahora una investigación con relación a eso, es que supuestamente no fue así. Ahora, de ser así, el Senado tiene una responsabilidad y la responsabilidad del Senado es iniciar un proceso que se denomina juicio político. La Cámara de Cuentas es un organismo del Estado independiente al gobierno, pero claro, es un organismo del Estado dominicano y empaña la imagen, sobre todo del país, que se esté hablando de que funcionarios de ese alto nivel estén involucrados en ese tipo de situaciones. La Cámara de Cuentas es el órgano constitucional de control externo de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado dominicano. Sus miembros son elegidos por el Congreso Nacional. Se espera que, dada la trascendencia de esta institución, en los próximos días se investigue lo ocurrido y se pronuncien sobre estas supuestas irregularidades. Si se determina que existen culpables, se establezcan las sanciones del lugar. Una denuncia extremadamente seria y más allá de los intereses políticos que puedan verse involucrados en la tarea que debe realizar este órgano. Pero igualmente preocupante es que una institución de una importancia tan trascendental para el control de la administración pública no haya ofrecido explicaciones claras, todavía no haya manifestado una serie de informaciones que se supone que deberían haber salido a la luz ante todo este escándalo. Y bueno, lamentablemente ese gran controlador que se supone que sea la Cámara de Cuentas al final parece que se encuentra en medio de algún tipo de parálisis institucional por estos conflictos internos. Ya veremos lo que sucede la semana que viene. Mientras tanto, señores, llegamos al final de esta entrega. Gracias a todos por su compañía. En pantalla están nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los dominicanos. Hasta aquí la entrega. Me despido. Soy Laura Castellanos. Los dejo en sintonía con el Grupo Telemicro. Zona 5, investigación y sentido humano es de Telemicro.